Buenos días, buenas noches. El día de hoy estudiaremos la especificidad de las ciencias de la complejidad en el panorama científico contemporáneo. Recordemos una idea que hemos mencionado en un par de programas. No es difícil. Ha habido en la historia de la humanidad tres revoluciones científicas. La primera revolución científica tarda siglos en llevarse a cabo y es la ciencia moderna, o lo que es equivalente, la ciencia clásica. Esta ciencia moderna o la ciencia clásica se expresa de manera puntual como la mecánica clásica. La segunda revolución científica es la teoría cuántica, que tarda décadas en llevarse a cabo y que comprende, por ejemplo, a la física cuántica. La tercera revolución científica surge con la teoría de la información en 1949 y lleva años desarrollándose. Sabemos que hay una distancia muy grande entre la primera y la segunda y la tercera revolución científica, y sabemos que hay una relación fuerte entre la segunda y la tercera revolución científica que nos permite, por ejemplo, hablar de información cuántica y otros temas semejantes. Significa que en cualquiera de estas comprensiones, la ciencia en general no sabe de tiempo. La ciencia no sabe de tiempo. Las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de la física cuántica, son ecuaciones en las que suceden reversibilidades, es decir, no sabe la diferencia entre el pasado y el futuro. Dicho de esta manera, entonces, hay dos rasgos que nos permiten unificar, a pesar de las diferencias, a las tres revoluciones científicas. Hay diferencias fundamentales. Y no obstante, se pueden unificar en las tres con dos elementos esenciales que queremos mencionar para el tema central del encuentro de hoy. Uno es que la ciencia en general no sabe de tiempo. Y como no sabe de tiempo, entonces habla de lo real, el mundo, el paciente, la cárcel, la empresa, el barrio, el territorio o cualquiera que sea la particularización de eso que está ahí, etcétera, en términos generales, en términos, si se quiere, objetivos o universales. Frente a este panorama, las ciencias de la complejidad, y ese es el tema nuestro, tienen la particularidad de que sí saben de tiempo, primer elemento fundamental. Y segundo elemento, no saben única ni principalmente de generalidades, de universalidad en el sentido ya señalado, sino que además y fundamentalmente sabe de fenómenos particulares. Me explico. Las dos primeras ciencias, quizás las tres primeras, no me voy a explayar en el tema, de la complejidad son la termodinámica del no equilibrio, el estudio del caos y el estudio de los fractales. Y lo común a estas y a las demás ciencias y disciplinas de la complejidad es que saben de tiempo, y es el tiempo lo que marca la característica específica de la complejidad. Digámoslo en una frase: el tiempo es la complejidad. Cuando el tiempo es considerado, y en ocasiones puede serlo, como una variable simplemente, podríamos decir variable dependiente, variable independiente y otras, cuando a las cosas podemos considerarlas independientemente del tiempo, ahí no hay complejidad. Pero cuando tenemos un fenómeno que es inseparable del tiempo, la vida, la naturaleza, los problemas de igualdad o de equidad, los temas de salud o de enfermedad, los temas del conocimiento y demás, cuando el tiempo marca precisamente su complejidad en cualquier acepción de la palabra, ahí hay complejidad. Y entonces sabemos que hay una asimetría muy fuerte entre el pasado y el futuro. Por ejemplo, podemos recordar el pasado, más o menos, pero no podemos recordar el futuro. Esta asimetría entre pasado y futuro es el rasgo distintivo de los sistemas, los fenómenos o los comportamientos complejos. No todas las cosas son complejas. La inmensa mayoría de cosas o de fenómenos no lo son. Lo son aquellas en las que aquello que estudiamos
es inseparable del tiempo o la temporalidad. Eso es maravilloso. Y entonces se marca un matiz, una inflexión, una diferencia importante entre la ciencia en general, más allá de nombres, de escuelas, movimientos, etcétera, y la complejidad, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque desde cualquier punto de vista, el fenómeno de máxima complejidad conocida o posible, ¿cierto?, intuitiva, conceptual, categorial, etcétera, es la vida, los sistemas vivos, de los cuales somos los seres humanos, en toda la línea de la palabra, es la naturaleza y demás. Es aún más apasionante. Y es que el estudio de la complejidad nace a partir, por ejemplo, de unas reacciones químicas que se llaman las reacciones Belousov-Zapotinsky, por dos apellidos, es como decir Pérez Martínez, que son reacciones químicas que permiten procesos de replicación y de autoorganización. Y entonces la termodinámica de un equilibrio, a partir de los trabajos de Prigozhin y otros, ¿cierto?, sabe de lo particular, de lo particular. Y entonces, y ese es el rasgo distintivo de complejidad, puedo considerar lo universal de lo particular. No lo universal en lo particular, lo universal de lo particular. Primer ejemplo. Segundo caso, ¿cierto?, el estudio de lo que después se va a llamar la mariposa de Lorentz, ¿cierto? Muy pequeños cambios imperceptibles terminan teniendo consecuencias fantásticas. Nace en el caso de una ciencia perfectamente episódica, efímera, que es el estudio del clima. Las condiciones climáticas medioambientales, ¿cierto?, son totalmente pasajeras, efímeras. Podemos, los seres humanos, incluso con las mejores tecnologías, predecir el tiempo en 3 horas, pero ya en 8 horas, en 2 días, la predicción es bastante más borrosa. Y entonces la buena predicción es solo a corto plazo, y cuanto más a corto plazo, mejor. Hay dos capítulos importantes que nacen aquí. Uno es el estudio del clima en general. Primera nota de pie de página. En el mundo existen 130 microclimas, y es importante en ciencias sociales, en ciencias humanas y en la consideración sobre los temas de salud y medioambientales atender a el número y la clase de microclimas que hay. No es el mismo el de Ciudad de México, el de Paraguay, el de el Vaupés o el de la costa atlántica, y así sucesivamente. Como es una nota de pie de página, el único país en el mundo que tiene los 130 microclimas es Perú. Quiero esa nota de pie de página. Y entonces es aún más difícil. La meteorología no es el estudio del clima, sino la predicción del clima. Y es en la meteorología un fenómeno pasajero, efímero, transitorio, el que da nacimiento al caos. ¿Por qué A ama a B? ¿Por qué C es amigo o amiga de D? Porque no es amigo o amiga de H, de J o de Q. Y porque A ama a B, porque B no es Z, X, R y así sucesivamente. Entonces es muy importante, porque lo que marca la diferencia en el mundo es el individuo. La ciencia clásica sabe de procesos generales, de tendencias y así sucesivamente. La complejidad sabe de la importancia de las singularidades y las particularidades, y entonces unificamos los dos temas, particularidades y singularidades, que son justamente temporales. Entonces, esa es una contribución muy importante a una estructura mental con la que podemos entender mucho mejor los sistemas sociales, los sistemas naturales, etcétera, y es la posibilidad de demorarnos en fenómenos particulares, singulares, contingentes, que es la especificidad de la complejidad, en contraste con tendencias generales, objetivas, necesarias. La ciencia clásica no sabe de tiempo y solo sabe de generalidades. La complejidad sabe de tiempo y sabe de particularidades. Y entonces exige un trabajo mucho más denodado. Ya sí, en el plano tecnológico, matemático, económico, político y demás, ¿cierto?, para atender en este contexto, en este momento, a esta o aquella particularidad, de modo que evitemos generalizaciones
que es lo que hace la ciencia, incluso con las tres revoluciones científicas mencionadas, la ciencia en general. Por esta razón, la complejidad es una magnífica revolución científica y ciencia de punta. Hemos querido subrayar dos elementos determinantes. Otra vez, ni la mecánica clásica, ni la mecánica cuántica, ni la teoría de la información saben de tiempo. El tiempo no existe o es, en el mejor de los casos, una variable. Y además, no saben de particularidades o de singularidades o lo que es equivalente de contingencias. El rasgo distintivo es que la complejidad en el sentido y por esta razón exige una estructura de mente inter, trans o multidisciplinaria, sabe de tiempo y entonces precisamente por eso sabe de contingencias, fenómenos efímeros. ¿Por qué? Porque al final del día los más importantes, los más difíciles, los más sensibles, los más apasionantes de todos los fenómenos son aquellos con rasgos singulares, específicos, particulares. Ciencia en general, complejidad, un contraste importante. Por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.